Jaime David propone a Leonel Fernández, declina su candidatura para apoyar la de Abel Martínez. República Dominicana gana premio en la Berlinale con película Pepe de Nelson Carlos de los Santos. Junta Central Electoral informa, aumentó número de mujeres en cargos electivos. Bueno, todavía estamos con la resaca de las elecciones municipales del domingo 18 de este mes de febrero y siguen por un lado los lloriqueos, los pataleos y demás. Y ya otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de Fuerza del Pueblo se habían pronunciado pidiendo a los líderes de la alianza, sobre todo a los de Fuerza del Pueblo y el PLD, que se pusieran de acuerdo antes de que cerrara el plazo para que se den los acuerdos que se tengan que dar con miras a las elecciones presidenciales del 19 de mayo. Vimos pronunciamientos de Víctor Díaz Rúa, de Fuerza del Pueblo, que decía si o hacen eso o dejen eso, algo así, o se ponen de acuerdo. Vimos a Carlos Amarante Baret, que en dos ocasiones se ha referido a la necesidad de que la alianza se siente y se replantee, digamos, su estrategia. Y lo mismo ha dicho también un dirigente de muchos años del PLD, que es Melanio Paredes. Ahora, un alto dirigente del PLD, quien fue vicepresidente de la República, ha sido ministro de varias carteras, Jaime David Fernández Mirabal, que por demás fue el compañero de fórmula de Leonel Fernández en el primer gobierno PLDista 1996-2000, fue vicepresidente de la República. Y él le ha pedido a su amigo, le envió una carta a Leonel Fernández con mucha referencia y consideración, y le dice, mire, piense que como que sería un acto de nobleza y grandeza de Leonel hacerse a un lado y permitir un relevo generacional. Obvio que ese relevo, Jaime David lo quiere con uno de los suyos, que sea claro, con Abel Martínez, y le pide a Leonel que entonces designen en Fuerza del Pueblo a alguien joven también, dice él, para que sea compañero de fórmula de Abel Martínez. O sea, que ni siquiera él quiere que Leonel sea candidato vicepresidencial. Y pone ejemplo, dice que Billy Brandt, que Deng Xiaoping, fueron líderes grandes en sus países, que en un momento dado entendieron que debían dar paso a otros en la conducción del Estado, aunque ellos seguían siendo actores de primera línea, contribuyendo y aportando. Bueno, de hecho eso es algo de lo que se ve en otros países, donde los que fueron presidentes se mantienen como miembros de un partido y se mantienen todavía vigentes, pero dando consejos, sirviendo de consejeros básicamente a quienes gobiernan en el Estado en ese momento. Y la petición, la recomendación más bien que hace Jaime David, tiene sentido en la línea de que efectivamente se necesita un relevo generacional. Estamos hablando de Leonel Fernández de ya más de 70 años, donde cuando pueda volver a aspirar a la presidencia en caso de que en estos comicios los resultados no le sean favorables, será en el 2028, todavía 4 años más. Por lo cual ya tendrá una edad todavía mayor a la que tiene ahora y uno empieza a pensar en la necesidad de que en el mismo partido que él encabeza haya un relevo. Sin embargo, lo que vemos en estos casos es que cuando se hacen partidos a la medida, como es el caso de la Fuerza del Pueblo, es difícil pensar en que alguien pueda aspirar mientras que Fernández respire. Entonces, este relevo generacional, más allá de que sea para darle paso a Abel Martínez como un candidato joven, más nuevo, desde luego no será posible. Primero, por lo que mencionamos, que mientras Leonel tenga fuerza va a seguir aspirando a la presidencia. Y segundo, es el hecho de que tendría que ceder y tomar como aire bajo sus alas, ¿no?, la presidencia a partir de Abel Martínez. Lo cual, debido a la situación que hay entre específicamente el expresidente Danilo Medina y el expresidente Fernández, lo vemos muy difícil. Bueno, eso trajo de inmediato respuesta, no de Leonel Fernández, que se sepa, no ha respondido, por lo menos públicamente. Conociendo al doctor Leonel Fernández, seguro él está ponderando, él siempre las cosas de un tiempo, sopesándolas antes de dar una respuesta, si es que la va a dar, si es que considera prudente dar una respuesta pública, porque él puede llamar a su amigo y decirle, mira, no, sí, explicarle sus razones.
Pero ya hubo dirigentes, sobre todo de Fuerza del Pueblo, que han reaccionado con mucho encono contra Jaime David, diciéndole muchas cosas negativas. Yo pienso que esa es una propuesta. Él es un político y los políticos viven haciendo propuestas políticas constantemente o fijando posiciones. ¿No se acepta? No, se acepta, sí, pero no hay que acabar con él por eso. Bueno, pero es que si la reacción que va a tener Fuerza del Pueblo, más allá de que sea el mismo Fernández, es de atacar cualquier propuesta que se le haga del otro lado, siendo aliados en estas elecciones, pues mejor que cojan el consejo de Díaz Ruiz y dejen eso así. Es que y cada quien siga su ese camino. Ese es el problema, básicamente, de esa alianza, que es una alianza de gente que se odia uno a otro. O sea, es como un matrimonio obligado. Sí, pero la información también que tenemos es de que quien ha estado con muchos afanes y haciendo diligencias es el maker de esa alianza, Miguel Vargas Maldonado. Diciendo, señores, tenemos que ponernos de acuerdo antes de que cierre el plazo para que no se puedan hacer otro tipo de arreglos en las boletas y demás. ¿Cuándo que vence ahora el plazo? Debe vencer el día de hoy. Entre hoy y mañana. Eso fue un plazo que había dado la Junta de unos 5 días. Me parece que con el cálculo. El primero se agotó, pero dieron una tregua. Exacto. Hoy, antes de que llegue la medianoche, debe vencer. Si no, pues sería el día de mañana, aunque lo veo poco probable porque ya es feriado, 27 de febrero. Que por cierto, aprovecho rápidamente para invitar a los amigos televidentes que nos acompañen mañana, que vamos a tener una transmisión especial del discurso de rendición de cuentas. Lo veo poco probable, decía, porque ya ser feriado, generalmente los plazos que se dan es de días hábiles, así que imagino que vencería el día de hoy, después de esos 5 días que había dado la Junta. De igual manera, aquí con esta mal llamada alianza, el único que sale ganando es el PRD. A través de Miguel Vargas, que siempre ha ganando, bueno, porque es el más chiquito y lo que se le pega está bien. Pero desde luego, exacto, cualquier cosa que le pueda sonreír, pues perfecto para él. Aunque tanto Fuerza del Pueblo como el PLD, encabezado por sus máximos dirigentes, pues se estén dando, estén como los como monos. El PRD es la matriz de esos partidos, ¿verdad? Porque fue del PRD que salió el PLD y después salió Fuerza del Pueblo del PLD. Digamos que el PRD, como un viejito cocorroño ya bajado, así, que es el abuelo de Fuerza del Pueblo y el papá del PLD. Y es el que está tratando de juntar las cosas. Pero eso está difícil porque es que ahí hay unas diferencias personales, sobre todo. Sí. Entre unos y otros, que es difícil. Claro. Ya, competidores por la misma meta, es difícil que se pongan de acuerdo. Eso siempre estuvo raro. El mismo Danilo Medina, un hombre ducho en la política, esta es una alianza rara. Sí, imagínate, es que no se puede pensar en la posibilidad de que haya una alianza de dos partidos mayoritarios con diferentes candidatos. Es que eso no prospera, de hecho lo estamos viendo en la práctica. Bueno, uno no sabe, tal vez Leonel de pronto dice, sí, déjame hacerme a un lado, pero eso es difícil porque él no solo es él tiene un entorno, un partido que le dice, no lo haga. O sea, no, y que de hecho el arrastre que tiene ahora mismo Fuerza del Pueblo es precisamente gracias a la figura de Fernández y la posibilidad que esa es otra cosa, porque con los resultados de las elecciones los PLDistas han tomado aire y dicen, no, nosotros somos la segunda fuerza. Como partido, según esos números, es verdad. Ahora, habría que ver algunas mediciones en lo de la candidatura presidencial, a ver si todavía se mantiene Leonel en primer lugar o si Abel ha repuntado. Sí, hay que ver las encuestas ahora cuando se vuelva a medir. Mediciones serias que se hagan de trabajo. No la que ellos dicen, nosotros tenemos nuestras encuestas que dicen que nosotros ganamos con el 98% de los votos. No, así no es. Vamos a una pausa, pero antes veamos el sondeíto de este día. Precisamente a propósito de esa alianza y lo que se ha estado comentando, si se debe llevar un solo candidato. Si esa alianza opositora decide llevar un solo candidato presidencial, ¿quién debe ser, según usted? ¿Debe ser Abel Martínez del PLD, Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo o Miguel Vargas del PRD? Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo,
que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bueno, la Junta Central Electoral anunció este fin de semana que ya terminó con el cómputo de los pasados comicios del 18 de febrero y resalta una información que no deja de ser positiva. Sin embargo, hay que verla también en su justa dimensión, y es que la participación de las mujeres fue mucho mayor en estas elecciones que comparándola, por ejemplo, con las del 2020. Numéricamente hablando. Numéricamente hablando, claro, pero el problema con esto es que cuando se resalta la participación de la mujer, que uno ve que es un 40% por un lado, 42% por otro, al hablar de la titularidad de las alcaldías, vemos que la participación sigue siendo menos que baja, sino paupérrima prácticamente. Un 10%, lo que equivale a 16 candidatas alcaldesas que obtuvieron la victoria en estos comicios, mientras que el resto son hombres. ¿Qué destaca la Junta Central Electoral? Que de manera inversa, bueno, las vicealcaldesas son más, pero claro, en esto simplemente se está cumpliendo con la ley, o sea que tampoco es una cosa para tirar cohetes. La ley ordena que si el candidato a alcalde es un hombre, la vicealcaldesa debe ser una mujer. Si es una mujer, la alcaldesa debe haber un vicealcalde. A los vice nadie los recuerda. El vicealcalde de aquí de distrito, que dice que es un hombre que tiene una función específica, pero nadie se acuerda del nombre. No, ni en Santiago, ni en ninguna. No existe. ¿En Santiago quién es? Nadie se acuerda. No, ¿cuál es la vicealcaldesa? La vicealcaldesa, nadie se acuerda. De hecho, en Santo Domingo Este recordábamos una vicealcaldesa que tuvo este municipio, pero fue por una situación trágica, que fue cuando... La que era vicealcaldesa de Juancito, que cuando a él lo matan, ella asume el cargo. Exacto, y saltó saltó a la fama porque se aumentó el sueldo de inmediato. Sí, que de hecho, según se había explicado, a ella le correspondía ese aumento. Juancito no lo había aplicado, pero debía ocurrir ese aumento. Lo que pasa es que fue una elección bastante difícil en el momento debido a que era muy nueva en el cargo. Bueno, al margen de esto, señores, ahí ustedes tienen los datos. Sí es bueno hablar de la participación de la mujer. El problema es que sentimos que sigue ocurriendo lo mismo, que es que las mujeres están ocupando candidaturas que nadie quiere a las que nadie apuesta. Y de menos, de menos decisión de política. Exacto. Pública. Y esto, desde luego, si bien pone a la mujer en una situación mejor cada día, no es menos cierto que sigue siendo políticamente apoyada. O menos políticamente apoyada, no sigue recibiendo o no recibe el mismo apoyo que reciben sus contrapartes masculinas, y esto se evidencia en las elecciones. De hecho, en las gobernaciones también se habla de una participación mayor de la mujer, sin embargo... No, son todas mujeres. No, pero esos son puestos que no deciden nada. Exacto, no son puestos que deciden nada. Entonces, estamos hablando de algo que casi es para llenar requisitos. Porque en términos prácticos la gente ni lo apoya, hablando es de que la partidos, política y ni los partidos tampoco. La política y los partidos siguen siendo en este país muy machistas, no es lo mismo, o sea, a las mujeres se les hace difícil, incluso a la más trabajadora dentro de un partido se les hace difícil avanzar. Todavía tenemos ese criterio de que es el reino de los hombres, y como en la iglesia, por ejemplo, es difícil. Bueno, otra noticia política que tenemos que comentar es que circuló, sobre todo en X, antiguo Twitter, una falsa información el fin de semana de que supuestamente la OEA, en un informe entregado a la Junta, hablaba pestes de las elecciones y decía que debían ser anuladas o que no reconocía la validez. La OEA rápidamente hizo un desmentido de esa falsa noticia, ese fake news,
porque ya había gente haciendo cerebro con eso y diciendo, mira, tú ves que es verdad, eso es mentira. O sea, la OEA no emitió ese informe, no dijo esas cosas, al contrario, dijo que fue un proceso ejemplar, con pequeños problemas que, como siempre, y que hay que tratar de que no se repitan en unas próximas elecciones. Pero nada de desconocer la validez de los comicios del 18 de febrero. Pero de hecho a mí hasta me sorprende que haya gente que le haya dado espacio a este tweet, primero porque se trata de una imagen y ya se ha hablado de la necesidad de verificar las cosas cuando se reciben, especialmente por WhatsApp. Y algo anónimo también. Claro, que son manipulados, pero también hay gente que está dispuesta a dejarse coger de buena gente con P, porque la OEA y otros organismos internacionales que estuvieron supervisando las elecciones del pasado 18 de febrero, hablaban sobre los comicios y de manera positiva generalmente. Sí señalaban que habían cosas, por ejemplo, lo que era la participación de los partidos en los alrededores de los centros de votación, que es reñido con las leyes. También la compra de votos, que eso siempre se ha dado de todos los partidos, porque no podemos hablar la entrega de dinero, entrega de dinero. Que los partidos tienen el argumento de decir, bueno, eso es logística para que la gente se transporte, para que coma algo, pero hay una línea difusa en esa logística, entre comillas, y la compra de voluntades. Exacto, y esto lo señaló no solamente la OEA, sino los otros organismos que estuvieron participación ciudadana responsablemente, ejemplo, incluso el orden en que los partidos cometieron. Ponía el PRM primero, después Fuerza del Pueblo, después el PLD, 1, 2 y 3, así. Exacto, que ninguno se libra de culpa en ese sentido. Ahora, que de ahí a que haya gente que pretenda decir, o como en efecto ocurrió, que haya una información falsa que esté siendo difundida y que la gente lo coja como bueno y válido, es ponerse de buena gente con P. Bueno. Porque todo estuvo muy claro y de hecho todos los organismos que estuvieron participando en las elecciones pasadas citaron tal cual qué fue lo bueno y qué fue lo malo que tuvo. Hay una información que no es política y que es positiva, tiene que ver con el mundo del cine. Un dominicano, José Carlos de los Santos, ganó en la Berlinale, que es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, se celebra en Berlín, Alemania, con la película Pepe, que es una especie de como documental y ficción al mismo tiempo, porque tiene que ver con un hipopótamo y una serie de cosas. Y la película ha sido muy bien acogida por la crítica y gana ese oso de plata. El oso de oro. De oro, en la Berlinale, en Berlín, Alemania. Eso es importante, eso es un tapié para que el cine dominicano pueda proyectarse en grandes mercados, ya con ganándose el respeto de la gran industria del cine. Sí, hay que llamar siempre la atención a la gente que apoya el cine dominicano. El buen cine, sabemos que hay producciones que se hacen en República Dominicana que la verdad dejan muchísimo que desear, sin embargo, hay otros casos como este ejemplo, otros que se han presentado, por ejemplo, uno que se hizo con capital dominicano y estadounidense, que fue Dólares de Arena, que tuvo muy buenas críticas, y nos pasaríamos la mañana aquí citando casos. Pero este tipo de ejemplos hay que apoyarlos, hay que aplaudirlo y acudir a las salas de cine también, que yo conozco gente que dice, yo no voy a ver películas dominicanas, pero es que se están perdiendo de joyas del hay cine cosas que pueden buenas, competir tranquilamente. Pero que en todos los países, mira, la gran industria estadounidense del cine. ¿Tú sabes las porquerías que ahí se hacen? Hay buenas, pero hay muchísimas porquerías también. Hoy sí, mañana también. Se hacen uno, como dice popularmente, unos clavos. Que eso en el cine mexicano hay excelentes películas, pero hay otras que no hay quien se las trague. Y en la India, que es la industria más grande del mundo del cine, hay muchas cosas buenas, pero está el disparate también en cantidades industriales. O sea que no solo es el cine dominicano. Sí, en todas partes hay cosas buenas y malas. Lo que pasa es que tenemos muy arraigado lo de que nadie es profeta en su tierra, pero la verdad es que a mí me encanta acudir a las salas de cine a ver películas dominicanas. Claro, las elijo muy bien, porque no me quiero tirar una o dos de esas que son comedias. Pero todo el mundo sabe quiénes hacen cosas de calidad y quiénes no. Y hay otras que son, digamos, un cine ligero, que quien le gusta la comedia de esos amigos en televisión lo va a ver al cine. Y bueno, ese es su derecho. Ese es su derecho y qué bueno que está ahí la oferta también, porque no se puede criticar todo, decir que todo es absolutamente negativo. Lo que pasa es que la verdad es que cuando se habla de criterios ya que puedan participar en festivales como este, pues la cosa cambia y uno prefiere elegir esas películas que sabe que son una inversión en tiempo y recursos, porque hay que pagar la entrada,
que al final de cuentas, cuando uno sale, se siente con un buen sabor de boca, no una cosa que sienta que no lo dejamos de ese tamaño. Deprimente. Luis. Deprimente. Pues vamos sí. De nuevo a la pausa. Sí, pero primero veamos la pregunta que hacemos el día de hoy. Si la alianza opositora decide llevar un solo candidato presidencial, ¿quién debe ser? ¿Debe ser Abel Martínez del PLD, Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo o Miguel Vargas Maldonado, del PRD? Volvemos en breve con sus comentarios. Recuerden que pueden votar a través de acento.com.do y nuestras redes sociales. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Vamos a ver cómo ha respondido la gente a este sondeo, que viene muy al caso por lo que ocurrió el fin de semana. Aquí en el portal Acento, Abel lleva a la delantera con 58.11%. En segundo lugar están los que piensan que en esa alianza el candidato debe ser Leonel Fernández, 23.78%. Y en tercer lugar los que piensan que debe ser Miguel Vargas, con 17.84%. Bueno, vamos ahora a ver los resultados en X, anterior Twitter. Acá el 48.1% dice que el candidato debe ser Abel Martínez. Mira, se nos tomaron puente los amigos del PLD, no se robaron el día. 38.3% dice que debe ser Leonel Fernández y un 13.6% dice que debe ser Miguel Vargas. Vamos a ver ahora en YouTube, porque no tenemos Facebook. Aquí Leonel saca la delantera. 46% piensa que si se da esa unidad debe ser Leonel Fernández el candidato presidencial. 46%. En segundo lugar, los que piensan que debe ser Abel Martínez, 42%. Y en tercer lugar, los que dicen que debe ser Miguel Vargas, con 12%. Muy cerca el resultado de Abel y Leonel en YouTube. Vamos a ver ahora los comentarios que ha opinado la gente. Dice Nelson Gómez, muy temprano para medir eso. Demasiada sensibilidad emocional y confusión. Pero es que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Es que ya no tienen tiempo, o ahora no lo hacen. Se quedan así, exacto. Anika Martínez dice, Abel Martínez es el candidato idóneo. Dice Natanael Santos, solo voté por Miguel Vargas para ver los porcentajes y pregunto, ¿aún creen que ese pacto lo van a respetar? Yo digo que no. Ay, Natanael, caramba. Bueno, ahí está. Aquí está Víctor Re, que dice, el PLD tiene los votos, pero Leonel tiene liderazgo. Pero si ambos partidos quieren sobrevivir, deben ir separados. Las elecciones no se acaban en el 2024. Bueno, eso es verdad, habrán otras elecciones. Así es. Bueno, vamos a despedir por hoy, pero los dejamos con Máximo Laureano, quien nos tiene las últimas informaciones desde Santiago. Recuerden, mañana nos acompañan en la rendición de cuentas. Gracias, compañeros. Saludos. La Fiscalía en Santiago ha notificado que se conoció medida de coerción y se decidió presentación periódica para el ciudadano Jeffrey Alexander de la Rosa.
está señalado por las autoridades como responsable de la compra de cédulas en el Distrito Municipal Alto del Yaque. Esto habría ocurrido durante el proceso electoral municipal del pasado 18 de febrero. Ha dicho el Ministerio Público que Jeffrey Alexander de la Rosa podría enfrentar una pena de 1 a 3 años de prisión, así como una multa desde 5 a 10 salario mínimo. En las informaciones no hay detalles de cuántas cédulas compró de la Rosa, cuánto dinero pagó y tampoco se habla de quién habría facilitado el dinero para esta compra. Seguimos en el orden electoral. El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Ulises Cruz, Papito Cruz, habla del por qué la abstención, pero primero descarta las descripciones que dio el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. Bueno, de ninguna manera podemos estar de acuerdo con los planteamientos hechos por el expresidente de la República, Leonel Fernández. La abstención electoral ha sido una constante en los últimos torneos electorales en la República Dominicana, sobre todo en el nivel municipal. Eso lo hemos estado viviendo desde las elecciones del año 2010, 2016, 2020 y ahora en el año 2024. Dentro del levantamiento y el estudio que nosotros como organización política hemos hecho, hemos encontrado sí que lo que ha existido son falta de propuestas por parte de los candidatos a cargos de los gobiernos locales, lo cual ha desmotivado de una manera u otra a los electores a presentarse a las urnas en ese nivel de elección. También influye mucho que en otros países se ha avanzado en lo que tiene que ver con los debates electorales. Hubo una falta en ese sentido en muchas localidades del país donde el debate brilló por su ausencia. Y esas son de las herramientas que debemos promover los políticos, las organizaciones partidarias, para lograr elevar la participación de los ciudadanos en los torneos electorales, porque esto fortalece los partidos y con los partidos fortalecemos a la democracia dominicana. Pasamos a Dajabón. Allí ha habido resistencia del Partido de la Liberación Dominicana con relación a los resultados de la Junta Central Electoral, luego que la candidata de ese partido, Fiordalisa Ceballos, ganara por un voto. Después vino la revisión y resulta que ahora es Santiago Riverón, actual alcalde, que quedó arriba por 4 votos. Sonia Mateo, ex senadora, ex alcaldesa, ex gobernadora de Dajabón, junto a la candidata Fiordalisa Ceballos, se amarraron este sábado frente a la Junta Electoral de Dajabón para exigir que haya otra revisión. Los números finales en relación a las votaciones en Dajabón, luego de la revisión que se hizo en la Junta Central Electoral, son los siguientes. Santiago Riverón, del PRM, que busca la reelección, 5.932 votos. Fiordalisa Ceballos, del PLD, 5.928 votos en la segunda posición por 4 votos. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV. Estás viendo Acento TV.